Muchos lugares para comprobar, a ver. Este mundo es tan grande, tan interesante. Es el mejor lugar para probar algo nuevo. Aquí hay algunas técnicas propuestas para ti. ¿Qué día? Espera, esto es. Espera, esto es Kama Sutra. Oh, no, no sabía que te interesaba este tipo de libro. Por favor, mantén tu boca cerrada. Jesus Christ. Este libro se ve diferente a los demás. Proyecto 128. El paciente entró en coma. Proyecto 129. El paciente entró en coma. Proyecto 130. El paciente entró en coma. Proyecto 131. El paciente entró en coma. ¿Qué diablos es este libro? Es abierto. Esperen, a ver. Y ya que. Esperen, voy a guardar otra vez. Ya que hay un punto de guardar aquí cerca, voy a revisar lo que había detrás de la cortina del baño, porque puede ser un monstruo culiao que me desgarre los intestinos, o perfectamente puede ser algo que necesito para continuar. Eso no lo sabré hasta que lo averigüe por mí mismo. Ya, a ver. Un hacha. Me gustaría entrar, pero. ¿Por qué miras eso? Ah, un hacha, entendí, una ducha. Una ducha. Mira, hay tanto escándalo que se puede por un maldito diálogo. Bueno, hubiera preferido que hubiera sido un monstruo y huir y todo eso. Bueno, supongo que soy. No es cobardía. No es cobarde, solo ser precavido. Sí, solo ser precavido. Bueno, como. A ver. ¿Cómo viene el inventario? ¿Cómo viene el inventario? Ah, creo que se bugueó y no pude ver los objetos. Bueno, no importa. Vamos a esperar, a ver. Ahí está, ¿viste? Se había bugueado. Entonces tengo una página entera y una página media rota. La linterna y un collar, así que. No sé si me faltó algo por revisar acá. La verdad no hay mucho que ver. Aunque tuve unas páginas de un libro, así que. Puede que me sirvan de algo más adelante. Quizá no explore bien la biblioteca. No, no hay más, así que. Café. ¿Sobre entrar? Sí, está abierto. ¿Qué? Creo que acabo de descubrir algo interesante. ¿Qué cosa? Parece que la página desconocida que encontramos en la librería está conectada con. Ah, está conectada a la decodificación. ¿A qué te refieres? Si no me equivoco, cada letra tiene su propia nota musical. Así que si cambiamos las letras por notas musicales, obtendremos una pieza musical. ¡Wow! Eres muy bueno resolviendo acertijos. Bueno, no es nada. Tómala. Conseguiste partitura. Entonces, creo que lo más obvio es que toque la partitura que el senpai me hizo para ver qué coño suena. Pero veamos que. Malditas sombras de paja. Creo que tendremos que escondernos en estos santuarios otra vez. Es demasiado peligroso quedarnos en la fortaleza. Esas cosas son capaces de entrar y no sabemos cómo. Diablos, no quiero morir. Evidentemente nadie quiso morir, pero todos murieron, así que. Ya, a ver. ¿Pero se podrá usar el piano? Un piano. Pero no sé cómo tocarlo. Sé cómo tocar. Tomé las lecciones de piano cuando era pequeño. ¿En serio? ¿Qué suerte tienes? ¿Quieres que toque algo? La partitura, sí, ya vemos cómo suena. A ver. Me quedaré callado.
Que LOL, el piano se toca más solo. Pero dijo que algo se desbloqueó. Ah, será la puerta que estaba allá. Bueno, primero revisemos bien acá. ¿O fue esta puerta de aquí? No sé, bueno, revisemos la nomás porque tanta buena. A ver. Ah, unos Teddy y muchos espejos. Odio, o sea, una lista de cosas que odio son los espejos. O sea, no los. Me causan como un odio terrorífico porque. O sea, sí, me dan. No es que. ¡Ah! Se recorriendo cuando veo un espejo, pero no me gusta. No me gustan los espejos, simplemente. Nunca me han gustado. Me ponen incómodo. O sea, puedo reflejarme en uno por varios minutos, pero me ponen incómodo. Las hermanas Gordon. Faltan muchas páginas, pero sigue siendo legible. Dice Departamento de Policía. Erika Gordon ha muerto a causa de una transfusión de sangre. La sangre estaba contaminada. Ana Gordon ha muerto ahogada en una piscina pública, en una actividad organizada por su escuela. Kelly Gordon cometió suicidio en su departamento luego de una ruptura amorosa. Tomó una impresionante cantidad de productos tóxicos. Jennifer Gordon fue agredida por un hombre de 39 años, William Borghie, en el vecindario Hogan. Es extraño que todas hayan muerto el mismo día. ¿Y todas teniendo el mismo apellido? No, seguro es una especie de puzzle y creo que no quiero cagarla todavía. Pero aquí, seguro que hay algo útil. Dibujos de niños. Este es diferente a los demás. Hay cuatro niñas pequeñas. Ah, muy bonito arte. Una pila de libros. Están colocadas alfabéticamente. Esperen, a ver. Hablando de alfabéticamente, las hermanas Gordon. Por lo que me di cuenta, sobre la primera letra de cada nombre está pintada de un color. O sea, pintada de color verde. Seguro dicen algo, a ver. E, A, K, J. Seguro son el código para algo. Pero mejor lo voy a anotar porque. No, a ver. ¿Dónde tenía esta wey? No, pero mejor lo memoré. Sí, aquí tengo ya. Entonces es. E, A, K, J. Ya. E, K, J, ya. Entonces ya voy a guardarme esas letras porque seguro eso para algo. Probablemente. Bueno, salgamos aquí. Ok, que sea algo en estos espejos, a ver qué dice aquí. No, nada. Bueno, no hubiera muchas emociones en este episodio, pero ojalá les haya gustado. De nuevo, si les gustó, dejen un like. Si les sale del corazón, dejen un comentario. Y si quieren, suscríbanse. Ay, me siento repitiendo esas cosas, pero solo si quieren, no nos obligan. Si solo les gustó el contenido, pues se lo hacen y ya. Bueno, nos vemos en la siguiente parte de After the Psycho Dimension. Y hasta la próxima.